Sacaban todos los minerales. ¿Cómo se llamaba la torre esta? ¿Tenía algún nombre? Pues no sé el nombre, que si tenía nombre no lo recuerdo. Entonces, de Concepción echaban el hierro que venía todo a salir por Jota. ¿Por Jota? Esta. Jota que estaba aquí. Esta. Cesárea, que es otra calle ahí en medio, y Concepción. Entonces aquí había una estación de mineral, de cable. El de Cortijuelo venía de allí. Y entonces había unas correderas que se enganchaba lo mismo que las agujas de un cambio de tren. Y entonces cuando venía, trabajaba Cortijuelo, paraba esta. Y entonces en el mismo cable de aquí para abajo, hacían su cruce, y funcionaba aquel directo al Cortijuelo. Sí. Y entonces había otro ramalillo ahí que le llamaban el ramalillo, que en las maderas que venían y los piensos para las bestias, iban a los almacenes arriba. ¿El poblado este? El poblado este no arrasaba. Ahí todo eso estaba poblado de gente, de mineros, que venían, ponían sus casillas y dos habitaciones, y a lo mejor venían dos o tres familiares, de amigos, como hermanos, tíos, padres, y ahí vivían y ahí hacían su vida normal. Bajaban a por el pan, a economato a por lo que había de comida, arroz, azúcar, lo que tenían, y ahí se apañaban la semana entera. Y eso es el sistema que había aquí entonces. ¿Sí? Me ibas a explicar algo de Castillo y Marín, ¿no? Bueno, Castillo y Marín es que eran unos señores, que eran los dos poetas. Y Castillo, iban una vez andando, y le dice Castillo a Marín, iban andando y se tropezaron con un cuerno. Y le dice Castillo a Marín, dice, no tiene más desayuno, dice, no, mira, dice, no tiene más desayuno el que con cuernos tropieza. Y los menea con el pie, los que otros con la cabeza por culpa de su mujer. Eso es así. Entonces, ¿recuerdas cómo funcionaba esto? Dices, arriba hay unas torbas, ¿no? Llegaba, Sí, esas son las torbas del mineral. Ahí entraba, el cable salía por aquí. Por debajo de él, este es donde salían ya los hierros, o sea, el mineral entraba por ahí, y ahí venía por debajo del puente, pasaban la vagoneta esa, las carretas esas, los carderos que iban en el cable, en las cuerdas. Pero por encima, por la por parte debajo. De... Ah, por debajo. Por lo alto era el paso que había para la gente, entonces no había más paso que era ese. El paso, no había esta carrera. No había este carril. O sea, era eso realmente... Solamente eso, y por ahí pasaban los camiones, por ahí están pasando los camiones ahí. Y todo cuando se hicieron esto por primera vez. Sí. Yo he visto que ahí debajo hay un par de túneles. Donde entraban los vagonetas esas, sí, a cargarle el mineral. No entraba, bueno, yo para adentro no entra nunca, pero eso es así. Entraba, por un lado entraba el vacío, por otro salía el lleno. El cargar, sí. Pues que nada, que era donde todo el mineral venía a salir aquí, porque era el depósito principal que había para el embarcadero del cable aéreo, que es lo que había normalmente. Porque entonces ni camiones ni bestias, nada más que para andar. Si esto es malas penas, había un carrilito de un metro. ¿Un carril de un metro solamente? O metro y medio, si no había otra cosa. Y todo el transporte pues se hacía de madera, baja para las bestias, comestible y todo por mediación del cable. ¿El cable tanto subía como bajaba? Como bajaba. Sí, bajaba, para abajo bajaba mineral, para arriba subía madera, en los que venían ya descargados, piensos, paja, porque aquí había hasta 50 bestias o más. Aquí arriba, en las cuadras. En las cuadras. En las cuadras. Ahí había siempre un par de empleados con las bestias en la cuadra y estaban. Sí. Hombre, pues ya ves. Y entonces denunciaron y fueron a hacer un juicio. Y entonces, ya que le fueron preguntando todos los testigos, le preguntan a Castillo, a Marín, dice, bueno, usted, ¿qué dice usted? Dice, mire usted, señor juez, lo que estaban haciendo, yo no le puedo decir. Lo que sí vi que colgaban era un par de huevos contra el culo de esa mujer que hay ahí. y allí se acabó el juicio. Entonces ya dice que, siendo la 11
y tantos minutos el juez dio por terminada la sesión con la declaración del señor Castillo. Pero, por ejemplo, aquello que hay arriba. Aquello era otra torba, pero esa torba venía de... Eso ya no sé yo si... Mire usted, eso ya no lo conozco yo porque son muy antiguos. Eso es antiguo, ¿no? Sí. De... ¿Cómo le llaman a eso? Pero que ya no sé yo eso, si venían por vagonetas por ahí o lo traían en bestias, porque también en lo primero transportaban el mineral en bestias. Sí. Eso ya no le puedo decir. Y luego para de aquí a aquí, ¿cómo lo hacían? ¿También con animales? Pues con animales, o allí es que ya no sé yo si había algún cablecillo, algún ramalillo que venía aquí. Bueno, sí. Eso ya lo desconozco yo, porque eso no lo conocí yo. Sí. Pero eso le llaman... Y me acuerdo, si usted fue el primer economato que yo conocí, que estaba la hija de Castillo, Urita, estaba ahí de dependienta. Y la boca de la mina Cesárea, al pasar el puentecito acá, al frente, ¿no? Usted, como se nota allí una... el ojo del barranco acá del puente, ¿no? Sí. Pues al frente, ¿no? Usted, la boca de la mina. Sí. Pues aquella era Cesárea. Ahí la gente era entrar, pero los minerales iban siempre a caer abajo. Y esos barretos, el día que se paró, se quitaron 18 kilómetros de tubería del aire comprimido. ¿18 kilómetros? 18 kilómetros de tubería de aire comprimido, de lo que había para los martillos y todas las cosas. Entonces aquí es donde subía el ramalillo del cable para descargar las maderas. Todo eso era el almacén, o sea, el depósito que había para las maderas. Estos eran los talleres, carpintería, de todas las clases de talleres que aquí se podía hacer, de todo cuanto pueda estar. Aquí estaban todos los talleres. Ahí estaban los talleres, esos eran los depósitos para las maderas. Ahí vivía el jefe de talleres, José Francisco, y así en todo esto. Y entonces ahora, cuando ya compró el Escarpio, Rafael Escarpio, aquello de la entremedia, pues ya la agua, pues mire usted por dónde se la lleva, su tubería, al huerto que tiene llevado. Eso es el hospital. ¿Y ahí? ¿Cuál es este edificio que hay aquí? Ese es el edificio, ese es el hospital. Sí. Ahí arriba está la Plaza Toro. ¿Hay una Plaza Toro también? Sí, ¿no? La Mata de Europa. La Mata de Europa, ¿no? Eso decía. Aquello que hay allí en la oficina, que podemos ir, si quiere usted, a verla dando por ahí una vuelta. Aquello de allá. Aquello de allá. Sí. Y todo eso. O director, porque íbamos como a una contrata y siempre, si tratábamos una cosa de venir aquí, siempre dejábamos más dinero. Y me decía uno de ellos, dice... Porque les voy a decir, a mí me decían, soy Ramón Rodríguez Carmen Forte, pero por apodo me llamaban el Chopo. Y me decía el ingeniero, ay, Chopo, qué bueno usted tanto pedir. Digo, nos juntamos los dos, igual, uno para pedir, yo pidiendo y usted repartiendo. Y digo, somos muy bondadosos. Así que, teníamos por aquí abajo estaba también el cuartel. ¿El cuartel de la Guardia Civil? De la Guardia Civil, aquí había un sargento y todo. Sí. ¿Sí? Hombre, usted verá, con tanto dinero como había aquí, tanta dinamita y tantos explosivos como había, esto no pueden dejarlo solo. ¿Eh? Así que yo todo esto lo conozco bien. ¿Ha tenido modificación el edificio o no? ¿Está igual que como estaba? Está igual, está igual. Solo que antes era teja y ahora ya para lo que le han puesto, teja también. De lo demás. Esto de aquí sí me sé el modificado. ¿Y este edificio abajo también estaba? Esto sí, esto eran todas casitas de... para los obreros también. Estas eran nuevas. Esto es de los últimos, que yo creo que a última hora compraron algunos los dueños, gente para... mineros, vamos, que esto me parece que fueron algunos ya comprados para vivir aquí, pero al parar, pues todo esto desapareció. El economato estaba aquí abajo también. Que quiere damos la vuelta por ahí, que quiere por aquí. Para él. Y ya no recuerdo los otros jefes, porque he conocido más, pero ya tenían nombres raros y no recuerdo de ellos.
ellos, pero que vivían aquí, el principal vivía aquí, el ayudante ingeniero, porque siempre había uno, me parece que era ahí, donde vivía, sí, o aquí, que no sé si ahí o aquí, que sería esa parte, divulgado, y ya no sé. ¿Tenías que hablar con ellos directamente o ellos iban a verte a ti lo que estabas haciendo? No, ellos iban allí todos los meses o cada 15 días pasaban por los trabajos también. Con los encargados, pero pasaban viendo los trabajos, sí. Ellos revisaban todo lo que sí, se hacía, sí, ¿no? Sí, 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 sí. O sea que no se llevaba desde aquí directamente. No. Ellos pasaban su visita por las minas, lo mismo que un encargado, nada más que el encargado estaba permanente. Y el ingeniero no, el ingeniero a lo mejor una semana iba aquí, otra iba a Cortijuelo, otro día entraba Jota, otro día Concepción, otro día Cesárea, pero que visitaban las minas, sí. Sí. Así que todo ha sido... ¿Y tú vienes aquí a verlos a ellos o no? No, yo aquí... Aquí no se venía. A la casa, ¿no? A la oficina, sí. A la oficina, ¿no? A la oficina, sí, cuando teníamos algún intervalo de cuenta o a que me firmara el talón, sí. Eso sí venía yo, porque era muy interesante. Era la parte más interesante, ¿no? ¿Eh? La parte más interesante. Era muy interesante, sí, en aquellos tiempos que estaba cosa fastidiada, era interesante. Porque hoy, mire usted, hoy más que viento contamos, pero entonces no había tanta, ¿sí? Tanta cosa como hay hoy. Así que esta era... Ahora. Que aquí había un lujazo en las mujeres y en todo, y iba cuál de todas las mujeres a ver la que iba mejor puesta, la que mejor joya llevaba, la que mejor comida se llevaba del economato, los mejores víveres, ahí estaba todo lo bueno, porque se ganaba, arreglaba el tiempo que estábamos, se ganaba dinero, trabajando pero ganando dinero. Y ya esto pues fue un... ¿Su mujer venía aquí a comprar el economato? Sí, el economato, sí, mi mujer, sí, mi madre. ¿Sí? Ya lo creo, veníamos, a lo mejor venía una vez al mes, ¿sí? Que tenía que venir con una borriquilla desde Bacares, andando por ahí, porque entonces ni había carretera ni nada, llegaba al economato, se llevaba por la carga que le podía echar a la bestecilla, y entonces a mí me lo descontaban, o bien en un mes o en dos, en lo que se podía. O sea que entonces no había pega. Decías que te descontaran 500 pesetas todos los meses, pues 500, que decías 100, 100. Te descontaban y te lo ibas pagando poco a poco, y así te podías llevar comida, ropa y todas las cosas que querías, pero todo por mediación de ir descontando en la nómina. Sí. Te daban facilidades. Con vales no se pagaba. No. Ahí, no. Tú firmabas el vale ahí, y entonces ya ellos lo mandaban a la oficina, y cada mes o a 100 o a 200 o lo que querías te lo iban descontando, y así era la forma de vivir. ¿Esa? Y ahí arriba que habían hecho, han arreglado también, que tampoco estaba arreglado de antes. Y hace un año que estuve yo aquí, ahora con mi nuera y mi hijo, y aquello no estaba tampoco hecho. Y no creo yo que será de cosas. ¿Para usted la corta por ahí? ¿Sí? Y sigue la pared manteniéndose. Esto es hiedra también. Tenía aquí unos buenos jardines, ¿no? Este hombre. Aquí tenemos unos jardines buenísimos. Y una balsa, ¿no? O una piscina. Una piscina debe ser. Una balsa. Cuidado. Y aquello a lo mejor es depósito de agua, la forma de tener. Adelante, cuando quieras. Toda esa excavación que se ve ahí, de la explanada esa, todo eso era hacerlo exactamente igual que viene de arriba. Entonces, el origen ha sido sacar todo ese escombro y meterlo dentro para rellenar. La boca mina aquella que se ve allí. Sí. A ver, ¿no? Sí. Aquello le llaman el túnel, que es el que va al telegrama, el que va para Vallejillo Abrigo y el que sale a Cortijuelo. Entonces por ahí te metes
y sale a la mina de la punta abajo que hemos visto donde el cable, a Concepción y a Jota, al Vallejillo Abrigo y a Cortijuelo. ¿Va a todos los sitios? Todos, sí. ¿Conecta todo? Conecta todo. ¿Cómo se llama el...? Eso es el túnel, para telegrama, que es lo que es las canteras, que es donde se sacaba el escombro para los rellenos. Que todas las quiebras y todo eso es de tiempo y quitando, pues ha ido rebalando todo eso. O sea, que eso servía para los rellenos. Para rellenos. Eso ahí se entraba, ¿no? Ahí sí, el túnel aquel que ya se ve por allí, ahí había una máquina que metía también en el escombro. En vez de bestia y había una maquinilla pequeña que metía también. Entonces el cable de Cortijuelo pues venía por allí, por ahí, y empezaba con eso. ¿Ahí también se sacaba mineral o no? No, de ahí no. Ahí no salía mineral. Entonces bueno, no salía porque el que salía de telegrama, sí, se vaciaba por unas chimeneas que hay, que iba directamente a aquellas de abajo, donde hemos estado viendo, sí, del cable, por mediación de chimeneas. Efectivamente, sí. Eso salía, ahí no salía, ahí solamente... Pero la función de eso era conectar todas las distintas... Todas las distintas minas, ¿no? Todas. Eso es conectar. Y meter escombro. O sea que no era una función de sacar nada por ahí. No, por ahí no, porque lo que sacaban, en vez de sacarlo aquí para darle el cambio, ya lo echaban por dentro y iba directamente allí. Por pozos de eso, un pozo que le decían la torba. Sí. Entonces bajaba, que mira de ahí, allí los metros que pueda haber de profundidad, y allí iban directo. Exactamente. Y se comunicaba todo. Y ahora ya, pues ya te explicaré allí en Cortijuelo, por donde se sale, por allí, desde aquí, lo que se puede andar por aquí por las bocas que se puede salir por allí, de cerro. Y ahí en el Vallejillo Abrigo, que es donde yo he trabajado unos pocos de años también muy a gusto. Así que vamos. Entonces, aquello es un chimeneo que hicimos por ahí para subir, para todo ese fallo que hay ahí de cerro, escombros que se metían por aquí también para echarlo al túnel aquel que hemos visto también. Sí, por ahí al telegrama. Y por ahí es donde, pero a 300 metros por ahí, es donde está la trancada esa de paso para el personal, que por una se subía y por el pozo se echaban los rellenos. Así que eso lo hicimos entre 9, 300 y pico metros. Y ahí teníamos que esos aparatados, hicimos como un muelle para descargar un compresor de aire comprimido, nada más que para nosotros, para que nadie nos molestara ni nosotros molestar a nadie, como íbamos a destajo para terminar antes y poder marcharnos antes. ¿Y qué tiempo tardaste en hacer eso? Pues esto, algo más de un año. ¿Entre 9 personas? Sí, 6 personas. ¿6 personas? ¿Y 300 metros de...? Sí. Y 300 metros era en... Recto, lo que se llama recto. Y ahí teníamos un muelle que lo hicimos entre los tres, cada uno le hicimos una parte de pedriza, y ya cada uno le pusimos el nombre nuestro, pero eso ha desaparecido, solo han enterrado ya con la carretera. Para saber, y entonces ahí nos subíamos, dábamos la pega de barreno, como la torba se llenaba, entonces los que había por abajo, que es los que le decíamos los muleros, se encargaban de sacar el escombro, de cargarlo y meter para dentro, y nosotros pues mientras pues por ahí dando vueltas al sol. No sé, hasta que no acababan ellos, hasta que no se acababa, pues ya que se vaciaba pues volvíamos a llenarla y ellos sacar y nosotros echar por arriba. Pero como siempre, eran los barrenos y eso lleva pendiente, pues venía siempre a caer. Uh-huh. Así que eso es el Vallejillo Abrigo. Y ahora vamos a Cortijuelo. Repítelo. Que esto era la boca principal de la mina para sacar todo el mineral que había dentro. Esta y la nueva, que también se comunican por dentro, lo mismo una que otra. Sí. Entonces ahí por arriba está otra que le llaman el 7. Hay que subir por allí por los pinos aquellos y está la boca, que es el 7, que es la que va directamente al telegrama, a lo que hemos visto a Mena. Exactamente. Entonces de ahí hay ramales que bajan aquí, como de allí echan escombros para venir aquí. De aquí salen otras que van a Socavón, que es este que hay abajo. O sea que esto está totalmente comunicado todo, de por todas formas. Así que otra cosa, pues
no sé qué te voy a explicar más, que está todo comunicado, que se sale por el 7, se sale por aquí, se sale por la nueva, se sale por el socavón, desde Mena. Esa galería que longitud tiene hasta conectar con las otras? Pues tiene, me parece que son unos 400 metros, pero recta. Pero luego llega, va recta y esto se abre, para allá y para allá, hasta el Pilarillo. El Pilarillo y Calarillo es, no se ve desde aquí, lo que hay allí arriba también. Pero por bajo tierra y todo. O sea que va unos 400 metros, ¿no? Recto. Pero todo ya te abre y a lo mejor tiene otros 600 por cada lado. O sea que es un disparate. ¿No sería recomendable meterse ahí dentro? No, ahora sin no. Sin saber a dónde te meten, ¿no? No. Y ahora menos, porque esto estará todo un día. Creo yo, que tenía que tener las minas estas, las puertas puestas. ¿Y aquí qué están haciendo? Están sacando a grava. ¿Será para las carreteras? Sí, exactamente, menos caminos rurales. Los caminos rurales, eso. Y esto estará todo tapado. Aquí te ponía, y había un pito ahí en el taller, en el compresor. Mira, qué bien te sentía aquí. Te ponía aquí, faltaban 5 minutos para salir, para la hora, para que tocara el pito. Te ponía aquí y el encargado ahí, y no te pasaba nada. Nada, no te decía nada. Como te saliera aquí, ya tenías 20 pesetas de multa. ¿Ah, sí? Sí, señor. Por salirse un metro, o un metro, con 10 centímetros más fuera de la puerta, tenías 20 pesetas de multa. Y cuando te echaban 20 pesetas en aquellos tiempos, que ganabas 18 o 20, pues así que todos nos guardábamos, los maderistas y todo eso teníamos la ventaja de que si tenías intención de salir antes, te traían una de las herramientas, o la sierra, o la azuela, o el marro, o lo que tenías, y te ibas al taller y no te pasaba nada. Pero los demás, como pasaras, salieras un segundo antes de la puerta, lo que es la puerta, eran 20 pesetas de multa. ¿Y quién se encargaba de eso? ¿De la multa? No, sí, había una persona que estuviera ahí vigilando. No, vigilando las veces que le cogía el encargado aquí. Y el que tiraba del pito daba la hora, era el compresor que tenía el reloj. Y cuando daba la hora, pues tiraba el pito y entonces a salir. Unos corriendo por el pan, que había aquí la gilante, otros para abajo, sí. Y pasó el día del pago. El día del pago era tocar el pito y no quedaba aquí un arma. En busca de... ¿Algún recuerdo que te tengas de esto? Pues recuerdo no. Pues era una rutina todo. Era rutina todo. Sí. ¿Aquí donde te tomaban, pasaban la vista? Nosotros la pasábamos allí en la oficina, en la bácula que le llamábamos, que era donde estaba la bácula para pesar el mineral. Y tenías que ir allí a coger el carburo, la piedra que te daban para la luz, ¿sí? Y a la vez pues daba el número, y era por número. A partir de ese momento ya corría el tiempo. Sí, no, cuando llegaba allí ya te corría el tiempo. Ya empezaba... Sí. Primeramente no, primero te tenías que estar aquí. Pero luego fui, cuando salieron los enlaces sindicales, ¿sí? Que la primera vez que salieron los enlaces sindicales, que yo por cierto fui uno de ellos, pues entonces ya hablamos una vez que vino el delegado del trabajo, don Antonio Moreno de Almería, y el inspector, y se lo dijimos. Y entonces nos dijo que no, que la hora de trabajo allí, que nos dieran allí las 8 y cuando llegaran el camino, que, y si no, que pusieran aquí la oficina y la numeración, pero de esa fecha. ¿Cuántos entrabas en ese turno? Pues turno estábamos 100 y pico, 140 o 130 aquí, y estábamos repartidos los dos turnos. Siempre había más de día que de noche, pero por la mañana a las 8 se entraban algunos más. ¿Entonces qué traían, de 70 o 80? 60. 60. 70, por ahí, sí. ¿Traían dos turnos? En dos turnos, sí. Y ya por la noche, que le llamaban la morra, que entrábamos a las 12 de la noche, pues ya estábamos pocos, ya a lo mejor entrábamos 4, 5, 6 y ya está. ¿Y eso, y para qué entraban tanta poca gente? Porque eran como haciendo las galerías esas nuevas, y ahí no se podía trabajar más gente, y estábamos tres o cuatro, y entonces estábamos los turnos que había que estar los tres relevos. Aquí no. Aquí normalmente solo se trabajaban dos relevos.
de 8 a 5 y, o de 5, de 8 a, sí, a 5, porque había una hora de comida primeramente, luego pusieron 20 minutos y de 4 a 12. ¿De 8 a 5 de la tarde? Sí. Ahí dentro. ¿Y qué comida? Pues el bocadillo que nos traíamos, la comida. Yo me traía hasta una sartenilla muy pequeña y me encendía una mijita candela, me freía mi huevo, me freía el filete, una sardina, muchas cosas. Eso en una hora. Sí, en una hora había que hacerlo. Dentro. Fuera no se podía salir. No, fuera no, de comer nada, de salir fuera nada. Así. Y ya ahí estando en el socavón, que también estuve yo, ahí sí nos salíamos fuera y ahí éramos despistes. Hasta me pasaba el hijo del encargado y nos descuidábamos algo y decía que viene por ahí el tío Gallao. El mismo hijo nos avisaba que venía el padre. El padre, sí. El tío del Gallao. El tío del Gallao, porque iba siempre con un Gallao, una Gallada de esa. Así que viene por ahí el tío Gallao. Y así eso salíamos. Pues, entonces dice que aquí enfrente estaba el taller. Aquí a la izquierda ahí, los compresores. Eso. Porque adentro iba también luz para subir los planos, los vagones, y había alumbrado eléctrico. Ahí también había una locomotora, una máquina, ¿no? Habría aquí. No, aquí no. Aquí no. Aquí fue toda base de bestias, caballería. Los mejores mulos que había por toda España los buscaban para traerlos aquí a la sierra. Sí. ¿Los cegaban a los mulos? No. Normales y ya está. Pero eso estaba todo muy bien. Aquí estaba uno que, bueno, estaba y vive ahí en Tíjola todavía, que estaba en el taller, que era lleno del amo, le decían el Aguirre, bueno, del amo, del encargado, que también ahí me callo. Entonces explícame lo de las rozas estas que eran. Ah, pues las rozas estas, porque todo eso dicen que era el mineral que subía, salía desde ahí hasta aquí el banco que había de mineral. Todo a campo libre. Era el campo descubierto. Sí. Y esto ya fue cuando sacaron esto y se metieron a sacarlo todo. Y por ahí al 7, que le llaman ahí arriba, estuvieron buscando también, que iban en busca del telegrama por ahí, y luego se encontraron más fácil entrar por Menas que entrar por aquí, pero la cuestión que la galería está comunicada. Tú la has recorrido todo eso, sí, ¿no? Sí. Muchas veces. ¿Todos los días? Pues todos los días era por donde más entraba, pero sí. Y ahí arriba en el 7 me pasó también otra vez otro caso, que fue un día del Señor. Entonces era fiesta, hoy no es fiesta, pero entonces se celebraba. Y entonces me dice el encargado el día de antes, dice, mañana tienes que venir al 7 a trabajar. Digo, ¿y eso? Dice, tú lo que vas a cobrar no te lo voy a decir, ni te vas a enterar. Nada más que por la mañana viene una pareja, que era una pareja, dos. Y por la tarde vaya a venir tu compañero, tú y el que quiera elegir más. Digo, ¿y eso, Paco? Dice, que vaya a arreglar una torba y tiene que estar arreglada para las 8 de la mañana, para otro día. Era jueves, para el viernes. Y nos vinimos a poner una boquilla de hierro y unos cuadros. Y aquella tarde cuando yo entré, madre mía, te mete ahí para adentro. Pues ya van a estar telegrama, o sea, por aquel lado, lo menos 300 metros más tendrá. Solo hay. Y al poquito llegó el encargado. Cuando entramos a las 4 de la tarde. Y me dijo, dice, esto tenéis que terminarlo. Pero no te vayas a ir sin pasar por mi casa. Cuando termine, a la hora que termine, te pasas por mi casa para decirme que te ha ido. No te guardes de mí, te vas. Coño, cuando me dio la amplitud aquella, a las 2 horas lo tenía hecho. Y entonces salimos y pasé por su casa. Dice, es que para que pases por mi casa es para saber que has salido, que no te ha pasado nada. Y luego nos puso, no sé si fueron 4 o 6 jornales por el ratillo que era. Pero eran trabajos que había que hacerlos cuando la gente no estaba. Y hacían muchas partes para cargar mineral y había que hacerlo, y entonces no miraban. Y todos esos trabajillos me cogían a mí. Todos te pillaban. Por la mayoría. A todo eso la mayoría. La mayoría o todo. Le voy a decir también otra cosa, que allí por la nueva,
otro muchacho y yo, estábamos siempre de compañeros, nos decían los héroes del Sotobón, los héroes, y nos echan allí. Y esto fue un 15 de, el 14 de agosto. Claro, nosotros dimos nuestros barremos, los crujimos y había humo, y nos salimos a la calle, afuera, y nos quedamos durmiendo. Pero durmiendo como cuando siento los golpes y miro y era el encargado, pero el principal. Le toco al compañero que estaba sentado y dice, él, y dice, no le toque, dice, sí, ya estáis caído, ya habéis caído. Y llega y nos dice, no tenéis conciencia. Está toda la gente por ahí protestando que no hay viento, aire comprimido para los compresores. Claro, si tenemos nosotros, para los martillos, si tenemos allí el grifo abierto, para desalojar el viento, o sea, el humo. Y viene y se dice, ahora se los voy a contar, porque nosotros, la gente nos tenía mucha envidia. Bueno, nos tenía envidia, decían que éramos los niños bonitos, en una palabra. Y viene y se lo cuenta todo y le dice uno, que por cierto lo escribió un tío mío, dice, pues si fuera nosotros, Paco, no había multado usted. Dice, a ellos no los multa usted. La multa era en 20 pesetas. Dice, luego, pues ahora los voy a multar. Se vuelve, nos da la papeleta, ¿de? El compañero y yo en la nueva, y habíamos cogido unos barrenos, y nos sentamos, salimos a que se desahogara un poquito el viento, el humo, y llegó el encargado, nos pilló durmiendo. Y le toca al compañero, dice, no, si ya habéis caído, las palabras de él. Y entonces decía, no tenéis conciencia, están por ahí protestando. Entonces se vino con todos los compañeros, a todos los trabajadores, lo que nos había pasado, y entonces le decían, ah, a eso no lo multó usted, a nosotros sí. Dice, entonces me vuelvo y nos multó. Y nos echó 20 pesetas de multa y nos puso 100 de propina. Esto en la papeleta decía, por pérdida de viento, por descuido y falta de rendimiento, sanción impuesta 20 pesetas. Eso rimaba, ¿no? Rimaba, que rimaba. Arrimaba. Así que todo eso es lo único que puedo contarle de por aquí. Esas cosas. Si quiere ver el Socamo, pues bueno, la boca del Socamo de aquí, que no, pues ya podemos marcharnos donde usted quiera. Puesto. Pues esto, mire, esto era el cable de la estación. Aquí venían las vagonetas y venían siempre por bestias, tiradas de mulo, de enganches de mulo. Iban volcando, ya que se llenaba la torba, a lo mejor tiraba dos días o tres días en semana el cable, salía, venía por allí la vacía, llegaba ahí, cargaba, venía a cargar, descargaba el material que traía, bien madera o bien piensos para las bestias, o dinamita o alguna cosa, entonces, que había siempre dos personas. El día que había mercancía, había dos personas dedicadas a descargar mercancía. Entonces, los que tenían la mercancía, si venía mercancía, tenían que apretar mucho, apretaban. Y en dos horas no venían, los de la mercancía no tenían nada que hacer. O sea, que era expresamente para mercancía. Y los otros iban cargando el mineral y por allí había uno que había una tablilla con un palo que cada día iba cambiando cada uno, cada barde que salía, que le llamaban barde, se iba corriendo el palo, contando. Cuando llegaba a los 10, pues 10, que era la decena, ¿no? Unidad, decena y centena. Pues iba contando y entonces iban corriendo los palillos siempre, conforme iban saliendo la numeración de barde. Y nada, pues eso, había 12 o 15, que eran muy pesado el trabajo del cable, era pesado abajo, de la carga y la vagoneta esa era pesado, que nadie quería venir al cable. El que venía al cable era los peones, porque los demás no echaban a nadie. Los que tenían, no tenían categoría ninguna. Que algunos no echaban como maderista o martillero, siempre nos echaban a la mercancía, para estar fuera de todas las cosas. Y eso, así viva la cosa por aquí funcionando. Aquella casetilla la que tenía en el teléfono. Ya había un teléfono por si daba texto, que ya sabías que tenías que parar. Sin mirar nada tenías que parar, porque había avería, en fin, todas esas cosas. Es lo que había por aquí. Aquello de Cortijuelo, porque la gente se venían ahí de jergas, de la Arcubilla, del Nacimiento, de Ulago, y ahí se tiraban la semana entera. Había veces que por no tirar tiempo malo se tiraban ahí 15 días, que no podían pasar la sierra, andando 5 o 6 horas a jerga, y así estaba la vida aquí. Allá arriba me has dicho que... Aquello es San Ignacio. San Ignacio. Sí. Allí venía otro cable que venía a desembocar aquí el mineral.
que yo creo que las minas aquellas, esas no las he conocido yo tampoco, le decían las minas de Doña Concha, que el pilarillo aquello y el calarillo, que tiene un cortijo, tenía un cortijo, le llaman, una casa tan grande como esa, le está pasado de lo que se ve para allá. Eso es el pilarillo, el otro es el calarillo, que no se ve, que fue una francesa que hubo ahí también, se hizo allí su casa y ahí estuvo viviendo por muchísimos años. Aquellos sacaban el hierro de por allí, de aquellas minas, y venían aquí a descargar. Explícame un poco lo que se ve aquí. Pues eso, el cortijuelo, que aquella casa, le dicen la casa grande, bueno, la casa grande, verdad, es aquella. Esa que está en ruina. Aquella que está en ruina. Sí. ¿Y allí qué había? Allí vivían los jefes también. Luego la última ya la dejaron para esta, allí ya se la daban a los obreros también. Había tres o cuatro viviendas allí, y porque ya faltaba personal, o sea, faltaban casas para el personal, y allí vivía el encargado. Esas son las casas nuevas, que también estaban alquiladas, o sea, alquiladas, arrendadas, porque no cobraban alquiler ninguno. Y ahí vivía la gente. La primera que hay ahí la tenía el hijo del encargado, que estaba casado, y sí. Las demás, pues cada uno de los obreros, el que quería tener un huertecillo de tierra, un huertecillo, se lo daban, no le cobraban nada tampoco por el huertecillo, y todas esas cosas. Explíqueme este lado de aquí. Aquí, porque el socavón está ahí abajo. ¿Qué me va a pasar? Dice, venga, coge el camino y transponte ahora mismo a tu casa, y te va a ver la novia. Dice que no son horas de noche de estar aquí. Y digo, yo ya que he venido, ya no me voy, no fui. Pero el encargado me mandó que me pagaba el jornal porque me fuera. Explícame esta bajada que... Esta bajada es el plano. El plano. Que salía el mineral de allí. Entonces allí había una casetilla que tenía un motor, que subían los vagones. Bajaba un lleno y bajaban dos vacíos. Si había falta, siempre se llaman más vacíos, vacíos podía bajar. Que no. En dos carriles distintos, ¿no? No, el mismo. Ah, el mismo. El mismo. Eso, llegaba aquí, soltaba uno, ¿sí?, y enganchaba otro. Que había falta de vagoneta, pues entonces echamos más vacío para meter para adentro y dejar allí. Que no había falta, pues no estar bajando uno la cuerda, se enganchaban dos vacíos. Echaba uno para adentro y entonces el otro apartaba allí. Y enganchaba el cargado y el lleno, el vacío detrás. Para llegar aquí, el mismo que venía vacío, lo enganchaba otra vez en la cuerda y bajaba solo, no tenía que ir nadie tirando de la cuerda. Y eso es el sistema que había por aquí. Aquellos son los lavabos, las duchas que había, que ahí salíamos a comer, que no nos decían nada por salir ahí, los únicos que teníamos la preferencia esa. ¿Vosotros? Nosotros, sí. ¿Los maderistas? Los maderistas no, los que estábamos aquí trabajando, los tres o cuatro que estábamos. No, todos, no. ¿Entonces qué función hacías ahí? ¿Era artillero? Martillero, no, o sea, entibador, maderista. Pero luego, como siempre, había que reparar cuadros del medio, porque se parten, se pudren. Entonces siempre estábamos una pareja en reparación, que llamaban. Antes veíamos el fallo, apretaba al costado, el terreno se cerraba y la vagoneta tocaba. Pues entonces nuestra función era quitar ese, darle más anchura y meter otro, que se estaba muy a gusto. Sí. Así que todo eso es... Y ahí sale una cantidad de agua grandísima, o salía, que ahora no sé cómo está, pero debe salir. Se regaba todo eso que hay ahí de almendro, y todo eso era un huerto. Lo tenían los obreros que vivían aquí. Yo nunca llegué a quedarme aquí. Y así fue la cosa. Mi padre, mi cuñado y yo trabajábamos ahí, que yo me ponía a hacer cercha, bóveda de esa redonda, ¿no? Lo sí, mismo de piso. Se llama cercha. Cercha, o bóveda. Claro. Bóveda. Eso de ladrillo. De piedra la hacíamos, sí. De piedra. De piedra, piedra. Esa que has dicho que hemos sacado, que he puesto, esa venía aquí. Sí. Ahí había un hombre que todavía vive en Bacar y vivía aquí, que era un cantero muy bueno, que sacaba la piedra a la perfección. Y había un albañil. Y el albañil se ponía en un lado de la pared y de la galería, y yo en otro. Pero cuando siempre que llegaba el encargado, yo me quitaba.
porque no quería que me viera. Pero ya al cabo de mucho tiempo, pues llega un día y le dice a Eneceto, que se llamaba, dice: Eneceto, ¿quién ha hecho esta pared? Dice: yo. Dice: ¿y esta? Dice: San Ramón. Dice: pues venga, coge tus materiales y vete a Cortijuelo, a las casas, a la obra. Dice que Ramón se queda aquí. Entonces yo me quedé con mi padre y mi cuñado, yo el maestro ya. Y entonces era muy duro de decirle a mi padre: échame usted esa piedra para acá, o dame usted aquella que es la que me viene bien aquí, porque la obra, como luego ya esto va por madera y unas cerchas de hierro que se van quitando y tiene que ir pendiente, pues tienes que ver la que te viene bien, y esta que está en el andamio, aquella, esta. Y era duro decirle al padre: dame usted aquella, porque el padre siempre tenía uno que respetarlo, y ahí no había nada más que me bajaba y decía mi padre: ¿para qué te bajas? ¿Para qué te has tirado al andamio? Pues dame la piedra, a mí me la pide o me voy de contigo. Y así tuvimos ahí muchos años, por lo menos 2 o 3 años en esas condiciones. Pero que trabajar, pedirle el hijo al padre materiales, es duro, por lo menos a mí. Que el padre es el que tenía que decir: oye, dame esto, dame aquello, no decirle uno al padre: écheme usted la piedra aquella para acá, o écheme usted aquello para acá, tráeme la tabla aquella, y eso. Y había que hacerlo, y así lo hacíamos, que íbamos a hacer. Y esto, pues nada, aquí estaba la cuadra, ahí estaban las bestias, que yo el depósito del aljibe que tenía en Paragua, la oficina, que era la bácula, el pajar, que veníamos a darle el número ahí. El número se daba ahí, ¿no? Ahí, sí. El sí. Carburo, la piedra que nos daban para la luz, que le decíamos carburo, piedra carburo, y ya está. Aquí estuvo de cuadrero un primo mío, que iba y le llenaba a uno que le decían Ventura, que eso no le conté tampoco lo que pasó en Mena. Le llenaba a este, estaba Ventura de guarda, y Domingo de cuadrero de noche. Y en este tiempo, Domingo le traía higos, y se entretenían llenarlos de cebada, de granos de cebada. Y Ventura decía: Ventura, un hombre muy exagerado, muy bárbaro, Ventura iba, y Ventura cogía el higo y hacía... Y eso son otros caras, la sardina, los arenques. Toma Ventura un arenque. Y hacía así con la cabeza para adentro. Y se tragaba la sardina entera. Mire usted si sería bruto. Y estaba casado con una hermana de mi suegro, que le quitó a su madre en Vallarque, un Jueves Santo, todos los uñolos que había hecho. El arroz con leche que tenía para la Semana Santa preparada. 2 panes grandes en aquellos tiempos que había hambre. Y se fue al cementerio de Vallarque, que vamos a pasar por la orilla. Se metió en una bóveda, que era un cura lo que había enterrado. Eso son palabras como el Evangelio y la Misa, que es cierto, Se metió en la bóveda y puso el pan y todo lo que le había quitado a su madre en lo alto de la caja que había del muerto. Y contaba, dice: yo cuando me estorbaba, que no estaba a gusto, le metía al hombro y decía: ¡córrate para allá! Al muerto. Eso es, se lo puede usted creer, que es palabras. Y entonces a los 2 días y 3 noches de estar allí, hubo un muerto en Vallarque, porque él sabía que si lo pillaba el hermano, que le decían el moro, lo mataba. El moro al hermano. Y entonces hubo un muerto, y fueron a hacer el hoyo en la tierra, la fosa. Y empezó a quejarse Ventura, porque ya dijo: ahora que estáis aquí me vais a ver, y ya no tengo escapatoria. Él empezó a quejarse, los que había haciendo el hoyo saltaron y se fueron, temiéndole a lo que se oía allí en la bóveda. Y tan y mientras Ventura saltó por las tapias del cementerio y se fue. ¿Y qué hacía ese hombre ahí? Pues escondido para que no le pegaran. Escondido para que no le pegaran, porque había hecho algo. Porque le había quitado a la madre el pan. Ah. Los uñuelos que tenía para la Semana Santa. Los roscos, todo lo que tenía para la Semana Santa, para toda la familia. Y se fue al cementerio. Y se fue al cementerio. Se fue al cementerio. Que por cierto era muerto en Barcelona, y el hijo estuvo el otro día en mi casa, que está en Barcelona también. ¿Sabe usted? Se fue al cementerio a esconderse. Y vi Domingo aquí, le llenaba los higos de cebada, y sin tragar ni mascarlo, los tragaba así.
y los arenques y todo. Y el Mena, que eso no se lo contaba allí, estaba con otro encargado que le decían Paco Almanza, y lo mandaron a Ventura a partir la leña. Y en un descuido que tuvo la mujer de Paco Almanza, metió la mano en el puchero que estaba haciendo la comida para mediodía, para cuando viniera Paco, el marido, y sacó el tocino que tenía el puchero aquel. Esto que vio venir a Paco Almanza y se lo zampó en la cabeza y la gorra al luarto. Claro, llegó Paco Almanza y le dice: Ventura, eso es positivo. Ventura, para que suda, dice. Ya usted caía toda la pringue. Dice: sí, sí, sudo, sí, y venga. Y fueron a comer. Y cuando se pusieron a comer y vieron que faltaba el tocino y la carne que tenía el puchero, le dice Paco Almanza: Ventura, ven para acá. Tú que te has comido la olla, te comes el tocino. O sea, tú que te has comido el tocino, te comes también el puchero, el cocido. Dice: joder, me puse yo así. Pero eso es cierto, es del cementerio y eso es cierto. Eso no son. Eso es muy cierto, todo lo que le estoy contando, de Ventura. Y aquí, pues nada, estuvo de guarda y domingo, pues se reía de él, pues todo lo que quería. Y a la izquierda hay una y a la derecha hay otra, ¿no? Sí. La que se hundió, que fue la de la derecha. La de la derecha, hundió toda aquella que hay quebrado allí. Y creo que esa gente se tuvo... Allí se quedaron. Ya se quedaron, ¿no? Allí se quedaron. No hubo posibilidad de sacarlo. No, qué va. La de la izquierda es la que tú dices que sacas pájaros de allí. Sí. Bueno, sacaba, esto ya 20 años que no están. 20, y más de 40. Hace que si yo hace 40 que me fui de aquí. Porque yo vivía... Vivía y se ve... Yo me he criado ahí, donde está el árbol aquel grande. Sí. Según el mes. Sí. ¿No ve entre los dos árboles aquello, la cosita aquella colorada que se ve en el tejado aquel? Sí. Aquel es de mi madre, donde yo me he criado. Pero yo me casé, ya me fui a Bacares, de Bacares a Tíjola, en fin, de Tíjola a Sevilla y ya no... Pero que tierras tengo ahí. Lo que hay de fondo es Bacares, ¿no? Sí, ellos Bacares. Ahí había antes, allí donde están los chopos aquellos, sí, últimos que se ven en el fondo aquel, había un molino, aquí debajo hay otro. ¿Hay molino ahí? Bueno, ¿molino de sardinero? ¿Voy por el agua? Sí, sí, con aquello del agua. ¿Con el cubo? De cubo. De cubo. Ahí había. ¿Y había estado o no? No. Vaya. Y en aquel fondo último que se ve había otro, así que de Bacares para abajo hasta ahí había tres molinos. Tres molinos. Están los molinos y están los el rueno, eso como le llamen, pero que eso ya está todo sí. Rondeo. Sí, ahí había tres.